¿Cuál es la diferencia entre un inquire enviado a NBC y un inquire enviado al consulado? Aquí en esta entrevista con Melissa, entre las dos, vamos a enseñarles cómo es que se prepara un, un inquiety y qué es lo que significa. Hola Melissa, gracias por acompañarme de nuevo. Hola, gracias por ser mi, vas a ser mi estudiante el día de hoy, ¿ok? Claro. Este, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy, muy bien. Muy bien. ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ahí ayudando a la gente veo que, que has ayudado a varias personas. Me da mucho gusto que seas parte también de, de esto de, de ayudar a, a la gente. Sí, eh, a mí me gusta ayudar mucho a la comunidad y compartir mi conocimiento, así como se me ha ayudado a mí en la travesía de la petición de mi esposo y de mi hijastro. He aprendido bastante de otras personas, así como cuando he tenido una duda te he consultado a ti. Y pues por eso aquí me encuentro con ustedes tratando de pues que más personas sepan la diferencia. He visto en los grupos que se preguntan cuál es la diferencia entre un, un inquiry cuando se le envía al Centro Nacional de Visas, el NBC, y cuál es la diferencia y cómo se mira cuando se envía al consulado. Entonces, por eso te contacté y dije, bueno, vamos a explicarles y mostrarles esperando que esta información sea de beneficio para, para todos los que nos están mirando sí gracias este aquí vamos a llenar un formulario las dos juntas eh, yo tengo pues, mucha experiencia con esos increes así que eh, tú eres mi estudiante y, o eres una cliente y te voy a decir exactamente cómo hacerle aquí y cuándo es que uno somete un inquiry para NVC vamos a empezar con un inquiry a NVC qué es y para qué se usa okay NVC es cuando tiene uno un caso con el Centro Nacional de Visa. ¿Cómo uno sabe? Pues híjole, tiene que, que, que saber si están en el trámite, ustedes van a saber si ya están en el trámite de, de, con el Centro Nacional de Visa. Ahora, un inquiry es prácticamente una pregunta. Un inquiry no es como un expedite o solicitar expedite. Un expedite es cuando uno manda una solicitud para pedir que el caso se procese de emergencia, o sea, rápido. De eso vamos a hablar más adelante. Inquiry al NBC es hacerle una pregunta al NBC. ¿Qué tipo de preguntas le haría a usted? Será como, por ejemplo, no sé, mi caso con el Centro Nacional de Visa, NBC, ¿cuál será mi número de caso? ¿Cuál será el, el código? ¿El invoice number que se le llama? Fácil. Mande un inquiry, un correo electrónico y en este formato. Y usted va a someter un inquiry, la pregunta al consulado, al Centro Nacional de Visa. Otra razón por qué usted va a llenar este formato, esta solicitud, es para, por ejemplo, si su nombre está escrito incorrectamente, aquí puede mandarles recado, hacerle las preguntas, decirles, mandarles un recado, un inquiry al NBC diciéndoles, oye, pues si escribieron mal mi nombre, por, por favor de corregirlo, y ellos le, le dan la respuesta. Otro caso, otra, mané, otra razón es para extender su caso. Hay personas que someten su petición y el caso es procesado por el Centro Nacional de Visa y ahí si, si no hay movimiento dentro de un año, les cierran el caso o la intención es, le mandan un recado diciendo, vamos a encerrar su caso porque no ha habido interacción con usted. Eso quiere decir que tiene que usted pedir que extiendan, que le den más tiempo con el NBC y es someter un INCRE. Ok, esa es la forma. Les voy a poner el enlace en el video. Ok, número uno, la primera pregunta, ustedes van a bajar donde dice número de caso o número de recibo con USCIS. Este número de recibo, si están preguntando cuál es mi número de caso con ustedes, NBC, man, pongan el número de recibo de la petición, de la I-130. Ahí ponen el número de recibo. O si tienen el número de caso de con NBC, ahí lo ponen. Segundo, quieren saber el nombre completo del aplicante del beneficiario. Ahí ponen el nombre. Tercera pregunta, ¿cuál es la fecha de nacimiento? Aquí es un poco tricky. Um, hay un truco aquí. Aquí piden el día, el mes y el año de su fecha de nacimiento. Tienen que presionarle ahí. Uh, yo empezaría con el año. Cambia el año. Ok, uh, ahí, ahí puedes ver, asegúrate que la fecha de nacimiento está correcto, porque a veces usando esa, esa cajita, a veces cambian las, las, el año o el día o el mes accidentalmente en la propia computadora. Así que revisas de nuevo, ok, perfecto. Segundo, eh, la, la siguiente es el nombre del peticionario. ¿Quién la pidió? Ya sea un hermano, un papá, un hijo o un cónyuge. Aquí te pones el nombre del peticionario. Se, eh, la siguiente pregunta, ¿quién eres? Es lo que te pregunta, ¿quién eres? Aquí preguntan si eres el peticionario, el aplicante, el abogado o otra persona. Normalmente dan información a, yo siempre pongo aplicante si, si, te sugiero al cliente que ponga aplicante, ¿ok? Pero puede poner lo que sea. Dice, eh, la segunda, la siguiente pregunta es correo electrónico. Aquí este correo electrónico no importa cuál pongas, puedes poner uno que está agendado ya, puedes poner el de tu tía, el de tu vecino, no importa. Pero a ese correo electrónico es donde inmigración va a mandar la respuesta a tu pregunta. Aquí siguiente dice, ¿cuál es tu pregunta? Y básicamente, yo lo haría en, en inglés la pregunta. No lo he intentado llenar eso en español, pero la pregunta sería: en este caso, yo pondría, Dear sir or madam, me gustaría, I would like, me gustaría informarles que deseo proceder con mi visa de inmigrante. Por favor, de no cerrar mi caso. And thank you for your time in this matter. Or thank you, más fácil, thank you. Entonces, la, pre, la, la pregunta a ellos es, simple y sencilla. De verdad que no es nada fuera de algo sencillo. Nada más quiero informarles que deseo proceder con mi visa de inmigrante, por favor, denme más tiempo. Gracias. Esto cuando a mí me llegó la cita por parte del Centro Nacional de Visas para mi esposo y no tenía todavía la aprobación del perdón, yo les me comuniqué con ellos a través de este inquiry y les dejé saber que yo no iba a poder acudir a la porque no tenía eh, la carta de aprobación y después ellos me contestaron que cuando la tuviera que les dejara saber entonces también no sé si esa sea una buena manera de dejarles saber que pues no depende o sea si, si el caso está en el consulado aquí solamente van a responder con que el caso ya está en manos del consulado así que a ver, aquí siguiente aquí dice que puedes adjuntar documentación Ahora, yo no apuntaría nada porque solamente decirles que quiero proceder. Pero si, si necesito saber el número de caso con ellos, porque ya tengo la aprobación de la petición, pero no me han mandado un caso con el Centro Nacional de Visa, aquí yo pondría una copia de la aprobación de la I-130. Lo agregaría. Bueno, por último, presiona ahí donde dice I'm not a robot, que no soy un robot. Y someterlo. Presiona, presiona someter y listo. Les mandan nunca una confirmación y la respuesta la van a recibir dentro de ahorita son 10 días a dos meses, casi tres meses máximo. También depende en la pregunta, pero algo fácil como así normalmente te responden alrededor de 10 días, pero no hay nada que hacer, tienes que esperar máximo este, los, los tres meses. Bueno, ese es un increase al Centro Nacional de Visa. Ahora, si quieres expeditar tu caso, ese es otro lío, o sea, es otro, otra cosa. Esto nada más para mandar una pregunta acerca de tu caso que está pendiente con el Centro Nacional de Visa, no es para mandar exprites. Bueno, ¿alguna pregunta, Melissa? No sé si alguien te ha hecho preguntas acerca de esto, que tengas ahí a la mano, que quieras hacerme. Siento que hay un poco de confusión porque leí por ahí que cómo se miraba un inquiry aceptado o negado. Un inquiry aceptado o negado no existe en, re, en realidad, porque un inquiry es una pregunta al Centro Nacional de Visa. Así que si te contestan la pregunta, es solo una contestación, no es una aprobación. Me imagino que se refieren al inquiry del consulado. Vamos a proceder con el inquiry del consulado. Ok, este es un inquiry al consulado en Ciudad Juárez. Aquí varias personas quieren saber qué, es lo, qué pregunta puedes hacer a Ciudad Juárez. Bueno, si se te aprobó tu perdón, puedes mandar una... Avisarles que se te aprobó tu perdón. Si, si cumpliste tu inadmisibilidad, o sea, cumpliste ya 10 años y fuiste a en tu entrevista hace 5 años, pero ya cumpliste los 10 años de castigo, ¿qué haces? ¿Cuál es el siguiente paso? Es esto, mandar un inquiry al consulado. Un inquiry es darles información o hacerles una pregunta, así de fácil. ¿Cómo saber que se aprobó el inquiry? No hay manera, es nada más eh, eh, la respuesta que te llegue. Y ya, si quiere mandar un INCRA al consulado pidiéndole que, que se que acelere la cita o, o algo así, puedes hacerle la pregunta, ¿Puedes, hacerle, puedes darme la cita ya porque mi hijo está enfermo. Eh, no hay manera de que ellos, aprobado, no, así no pasa. Ellos nada más te demandan decir ok sí o te mandan decir no. El tiempo para, para recibir una respuesta de parte del consulado en Ciudad Juárez es máximo 45 días. Mucha gente me dice, pero es que no me contestan, siempre contestan, pero si tienes que esperar máximo 45 días. Aquí les voy a mostrar cómo llenar esta solicitud. Melissa, vamos a empezar desde arriba. Y está en inglés y en español, es lo bueno. Así aquí, mira, aquí se pone el número de caso, CDJ, uh -huh. este, y, la, y los, lo que sigue. Número dos, la pregunta es, ¿cuál es el nombre del solicitante? O sea, el del beneficiario. Número tres, ¿cuál es el nombre del peticionario? ¿Quién lo pidió? Eh, papá, hermano, hijo, ¿quién? Nombre completo. Siguiente, la fecha de nacimiento. Quinto, la categoría, la visa. Muchos de ustedes no saben, pues, ¿qué categoría soy? Bueno, para cónyuge es IR1, para residente F2A o F2B, bueno, la categoría. Fíjense que hay veces que hasta si pones la categoría, categoría incorrectamente, inmigración aún te responde y no le toma mucha atención si pusiste la categoría mal. Así que no te preocupes por eso. Trata de investigarlo. Si tienen preguntas, llámeme a mí y yo les digo cuál es la categoría que tienen que poner allí. All right, número seis. Aquí dice la mayoría, pues si es un caso de adopción, yo digo que la mayoría de los casos, de nuestros casos, es que no. Eh, siguiente, ¿quién es el que está pidiendo esta información? Yo aquí pondría el nombre de la picante del beneficiario o del peticionario, pero eso es, pues, nada más, es una sugerencia. Siguiente, el correo electrónico, a donde inmigración va a, re, va a responder a su pregunta. Usted aquí pone en un correo electrónico. Es preferible que pongan el correo electrónico que el consulado ya tiene registrado. Número de teléfono con el área, con el, el, el aval, ¿cómo se llama? El, el area code. Sí, es el Lada, el LADA. Okay, número 10, aquí. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué pasó? ¿Qué cómo está su caso? Aquí yo, yo pondría, yo casi siempre presiono 1 2 3 donde dice proporcionar nueva información, especialmente si se te aprobó un perdón o algo o algún cambio, yo casi siempre pongo ahí, al menos que quiera que, que tuviste una denegación de una visa y quieres preguntar qué pasó, por qué te la denegaron, puedes hacer la pregunta. Y hay muchas opciones, pero yo casi siempre pongo proporcionar nueva información. No es mala idea si no, en, si no sabes qué más poner. Vamos a, a seguirle aquí. Eh, así que es agendar una cita de emergencia. Aquí también puedes a, a hacer la pregunta si sí, sí están disponibles. Ahora, aquí quieren saber? ¿Quieren saber si nos estás avisando si se aprobó un perdón aprobado? Le pones que sí, si eso sucedió. Ajá. Aquí le pones cuál perdón se te aprobó y el número de caso que se te aprobó y la pregunta. Ahora la pregunta aquí sería, vamos a suponer que se te aprobó un perdón, Melissa, aquí vas a poner eh, buenas tardes, solo para avisarles y aquí lo puedes hacer en inglés o en español. Me gustaría avisarles que se me aprobó mi perdón y 601 el día you know, 15 de agosto y por favor de enviarme las instrucciones que siguen. Es todo. Así de fácil, Melissa. Facilito. Solamente haces la pregunta como, tal y sencilla como es la pregunta. Y solamente la sometes. Y después de que la sometes hay que esperar 45 días máximo para una respuesta. Y van a ver que sí les responde y van a ver que muchas de las veces es favorable la respuesta. Se lo mandan a su correo electrónico. Yo siento que ellos tienen un sistema para saber cuánto que uno, si manda un inquiry a, después del otro. Yo mandé como cuatro y solamente me contestaron uno. Entonces dije yo, se me hace que ellos tienen un sistema sí ya no, yeah. no me van a contestar todos los que les estoy enviando. Creo que no es buena idea, Melissa, <laughs> pero entiendo tu desesperación. Uh, yo creo que con solo una vez sí te responden. A, a mí he tenido buena suerte. Y también los abogados tienen otra página, aparte de esta, donde uno manda sus preguntas y también nos contestan. Ok, ¿alguna pregunta, Melissa, que tú veas o sea, que te hayan hecho a ti o has visto en, las, en los grupos donde ponen ciertas preguntas, dime, a ver si las puedo contestar. Siento, siento yo que hemos cubierto lo que, más que nada la confusión, yo quería que se aclarara y que muchas personas puedan eh, aclarar, despejar esa duda que ellos tenían acerca de cuál es la diferencia entre los dos, cómo se migran, qué es la información que se está requiriendo en cada uno de ellos. Entonces, creo que hemos cubierto esa información. Así que, una pregunta, Melissa: ¿qué es un inquiry? ¿Qué es la, el significado de la palabra inquiry en español, básicamente? Ah, cuando uno solicita información, eh, dependiendo de dónde se encuentra tu caso, ya sea en el Centro Nacional de Visas o en el consulado, entonces estamos solicitando eh, información o podemos hacer también una pregunta acerca hacer de. Hacer una casos? pregunta, exactamente, hacer una pregunta. No es solicitud de Exprite. Y eso, Ese tema lo vamos a platicar en otro, en otro video, Melissa, pero hoy solamente sobre Increase, cuál es la diferencia y cuál es el enlace y cómo se llena este formato. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias Melissa también por, esta, por ser mi estudiante y por aquí ayudarme con esto. Eh, llámenos aquí a la oficina si tienen alguna pregunta y recuerden, si les gusta este video, si les ayudó en algo, por favor pongan el like, por favor compártenlo en los grupos para, para que la gente que lo necesita sepa. Bueno, entonces, pues es todo. Hasta la otra. Hasta la